Hola familia, regresamos con otro video que espero les guste. Espero que no esté largo este video. Solamente quiero hablar sobre este juego que mencioné durante el video de la trayectoria del segundo trimestre de Aplan. Este es el Aplan Kingdoms. Es el juego que está por terminar el jugador que se ganó el hackathon durante Las Vegas el año pasado. Hizo una entrevista con el X1. Muchos jugadores encontraron el link de la página. Apenas entré, quiero ver cómo es esto. No, aún no termina el juego, así es que puede que no funcione. Voy a dejar el link en la descripción del video. Ahí lo pueden encontrar. Y como siempre, dejen un like al video, familia, si les gusta este tipo de contenido, para que lo siga haciendo y también para que los nuevos jugadores encuentren el canal. Pero en fin, lo que tienen que hacer es, cuando entren a esta página, vayan donde dice registrarse. Pongan su número de usuario, que puede ser diferente al número de usuario del juego. Ponen su contraseña una vez que hacen eso, y no pongan la contraseña del juego, por favor. Pongan otra diferente. Los va a llevar a esta página, acá abajito les va a decir que se registren. Por favor, pongan abajo mano derecha, va a decir registrarse. Una vez que lo hagan ahí, número de usuario, la contraseña dos veces, les va a salir este código, lo van a copiar y lo que tienen que hacer, familia, venirse al juego en los settings. Se vienen a los settings aquí, los tres puntitos donde dice third party applications o aplicaciones de terceros. La aprietan ahí y aquí van a poner conectar nueva aplicación. Ya la tengo aquí, Aplan Kingdoms. Aquí es donde van a copiar la contraseña que les dieron. No lo voy a hacer porque no, ya tengo una. Y le aprietan aquí, se va a poner verdecito, donde dice Submit. Le aprietan y listo. Entonces lo que ya pueden hacer después de eso es venirse aquí al juego. Van a tener que poner su contraseña otra vez, su número de usuario. Una vez que entren, los van a traer aquí a la página principal. Por el momento, solamente esto funciona si tienen propiedades en Dallas o en Arlington. Si no tienen propiedades ahí, no van a poder hacer absolutamente nada. Yo tengo propiedades en Dallas. Estoy en el reinado de Dallas. Soy un duque, Duque Ulises. Y lo que dice aquí, bienvenidos a los reinados de Aplan. Para empezar, escojan su reino o reinado donde tengan propiedades y aprieten aquí donde dice Redeem. En Arlington no tengo, pero en Dallas sí, así es que escojo Dallas. Vamos a ver qué pasa porque no sé qué va a pasar. Oh, miren, ya me dio un agricultor, un trabajador, que llaman el peasant. Oh, tengo un agricultor, tres personas aquí. Tengo una persona que sabe un carpintero. Tengo uno. Están desempleados. Estas son mis propiedades. Las que tengo. El tamaño. Bien. Recursos. Tengo pan. Tengo 300. Entonces voy a tener que dar de comer a mis súbditos. Tengo madera. Tengo 25. Entonces eso es lo que ustedes tienen que ver. A ver qué tanto se puede hacer. Voy a hacer otro video. A ver qué tanto le he aprendido. Ahí está trabajando. Creo que lo que tengo que hacer es venir aquí. A esta propiedad. Donde dice Manage. La aprieto aquí en la flechita. Tengo árboles. A ver. Tengo 87 árboles. Le apreté aquí. 94. 90. Esto me va a ayudar para la madera. Nuevo trabajo. Si le pongo aquí. Ah, miren. Aquí está. Puedo construir o puedo cosechar. Vamos a construir la granja. Tengo... ¿Qué podré construir? Ahora no sé cómo traducir muchas palabras. Un granero para cortar los árboles, los troncos. Creo que es para derretir las personas que se dedican a manejar el hierro para hacer cosas. Las barracas.
un molino, muchas cosas, familia. Les recomiendo que vengan y jueguen una vez más. Esto tal vez no funcione, como dijo el Gromdial, que apenas le está haciendo muchos cambios. Así es que si no funcione, no se enojen. Él no trabaja para Ablan, es el juego de él, que lo vamos a poder usar después. Tal vez nos cobre por usar este juego. Así es que no le vayan a reclamar, por favor, si algo no sale bien. Porque nos dijo en su Discord que por favor podemos entrar, pero por favor no nos quejemos. Y puede borrar todo lo que hicimos y vamos a perder todo. Pero creo que es importante que empiecen a practicar cómo es esto para que cuando sí salga el juego en junio ya tengamos un poquito de experiencia. Voy a hacer, ¿saben qué? Esto, a ver. Va a ocupar 2.5. ¿Y cómo lo hago? Un trabajador. ¿A quién se lo voy a dar? A este no. A este. Al carpintero. ¿Y qué pasa? Es el chopping block donde se corta la madera, los troncos. Necesito... Va a ocupar 5 UP cuadrados. Bajo construcción. Oh, quedan 13 días. Y escuché que cada hora son como 4 días. Lo voy a dejar así, familia. Y a ver qué pasa. Pero déjenme saber si eso es algo interesante. Cuéntenme qué hicieron. Los esperamos en el barrio para que empiecen a compartir sobre esto. Tal vez hagamos nuestro reinado de fuera de Winnerka. Porque parece que esto va a ser como una competencia entre barrios. Y creo que esto va a ser interesante para muchos de nosotros que queremos cositas así. Bueno, familia, espero que este video corto les haya interesado un poquito. Perdón que no haya hecho más, pero como les dije, quería hacerlo esto lo más pronto posible para que todos ustedes puedan tratar de averiguar qué tanto se puede hacer. Gracias, familia, que tengan un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso. Thank you.